Me dejaron escoger. ¿Te lo conté alguna vez? Escogí el Spartan que quise. ¡Hey! ¿Qué tranza? ¿Cómo están? Les traigo la tercera y última parte de la historia de la guerra humano-Covenant. Observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, eras fuerte, rápido y valiente. Un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían. Algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. El 17 de noviembre del año 2552, el acorazado del Profeta de la Verdad por fin llegó a la Tierra. En su entrada, arrasó con lo que quedaba de las defensas navales del sistema. Semanas atrás, un puñado de naves del Covenant se habían enfrentado con las fuerzas terrícolas, pero la mayoría de los buques se dirigían a excavar el enorme artefacto detonador del portal. La bibliotecaria había usado esta increíble máquina como puerta de entrada, además de que se sacrificó su propia nave para construirla y asegurar que algún día la humanidad pudiera volver al arca. ¿A qué distancia cayó? 2 kilómetros, fácil. ¡Atentos! El jefe maestro había viajado a bordo del acorazado. Escapó en cuanto entró a la atmósfera, cayó en picada hasta tocar tierra en las selvas de Tanzania. Apenas sobrevivió al impacto. ¿Médico? Su armadura se cerró. La capa de gel quizá absorbió la mayor parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. Pide BTOL por radio. Equipo para levantar carga pesada. ¡No lo vamos a dejar aquí! No, no lo van a hacer. Maldito loco. ¿Por qué salta siempre? Un día de... El jefe fue transportado a Nido del Cuervo, una base militar del siglo XX oculta en Kenia. Allí el jefe maestro se reunió con la comandante Kiss y el sargento Johnson. Ambos recién regresaban desde Delta Halo y se organizaban para resistir la invasión. La guerra civil del Covenant llevó una alianza tentativa entre el Inquisidor y los Anguilis, pues la UNSC se había preparado para evitar que el Profeta de la Verdad consiguiera su objetivo, entrar al arca de los Forerunners. Las naves del Profeta de la Verdad atravesaron el perímetro lunar y aplastaron lo que quedaba de nuestra flota natal. Las bajas terrestres a causa del subsiguiente bombardeo fueron extremas. El almirante de flota, Terence Hood, intentó atacar al acorazado del Profeta con un grupo de batalla compuesto por fragatas, pero fracasó. Nada podría detener al barco en camino a su meta. El portal se abrió y el acorazado del Profeta de la Verdad vio al resto de la flota del Covenant al arca. Es como llega el fin del mundo. Apenas unos segundos después de la activación del portal, un crucero infestado por Flood llegó a la Tierra. La nave había sido enviada por el Gravemind desde Gran Caridad para verificar la ubicación del artefacto. Casi de inmediato las fuerzas del UNSC rodearon el buque estrellado, a sabiendas que el Flood representaba una amenaza todavía más grande que el Covenant. Justo cuando parecía que los humanos no podrían contener al Flood, llegó la flota de retribución de los Anguili y eliminó la amenaza del parásito con la cristalización de casi toda África del Este. El comandante de flota Rats Badum llevó consigo a 343 Guilty Spark, quien había ayudado a los Anguili a poner al Flood en cuarentena en Gran Caridad antes de seguir al crucero infestado hasta la Tierra. ¿De qué se trata? ¿Más Brutes? Peor. ¿Vivirá, Oráculo? ¿Se puede salvar? No.
no es seguro. Este dispositivo de almacenamiento sufrió un trauma considerable. Sus matrices son muy inestables. La flota de retribución había seguido a la nave porque detectaron una señal de emergencia misteriosa que alertaba a todos los buques cercanos del peligro que esto representaba. El jefe maestro atravesó un campo de escombros y fue el primero en encontrar la señal, aunque luego se supo que los restos de esta señal era una simple grabación de Cortana. La IA se había quedado en Gran Caridad cuando cayó en poder del Flood, y ahora se encontraba prisionera del Graveman. En el mensaje, Cortana advirtió a la UNSC sobre los planes del Graveman de llevar a Gran Caridad a la Tierra, aunque también reveló que se preparaba una solución que descansaba en el otro extremo del portal, el mismo portal que el Profeta de la Verdad acababa de activar. Lo siento. No importa, Oráculo. Ya oímos suficiente. Nuestra lucha es a través del portal. Con los Brutes y el Bastardo de Verdad. Bien. Nos quedaremos aquí. Aguantaremos todo lo que podamos. No oyeron. Su mundo está condenado. Un ejército de Flood. Un Gravemind. Los tienen su mira. Apenas sobrevivieron a una contaminación pequeña. Y tú, capitán, destruiste la mitad de un continente. Quizás los Flood no sean lo único de lo que deba preocuparme. Una única espora de Flood puede destruir especies. Si no hubiera sido por el... Luego de un oscuro debate, Hood terminó aceptando que la comandante Kiss tomara al Forward Antetón y parte del personal de la UNSC, incluyendo al jefe maestro y al sargento Johnson. La idea era que introdujeran la fragata al buque insignia carguero Shadow of Intent de la flota de la retribución. En su persecución del Profeta de la Verdad a través del portal, los pocos que quedaban defendiendo la Tierra, aunque todavía combatían con los remanentes dispersos del Covenant, le cambiarían su futuro a aquellos que habían ido al Arca. Si vamos, lo arriesgamos todo, hasta el último hombre, mujer y niño. Y si nos quedamos, podríamos tener una posibilidad. No. Si su construcción está mal, los Flood ya vencieron. Encontraré la solución de Cortana y la traeré de vuelta. La Tierra es todo lo que nos queda. El resto de la flota del Covenant se reunió sobre el Arca, con el objetivo de mantener a raya a los humanos y a los Anguilis rebeldes. Con eso le darían tiempo suficiente al Gran Profeta de la Verdad para activar la Matrix de Halo. Al final, sería un recién forjado anillo de Halo, oculto en las profundidades del Arca, lo que acabaría con la amenaza del Covenant y del Flood. Capitán, nos superan en 3-1. El 11 de diciembre del año 2552, la flota de retribución llegó al Arca y de inmediato atacó a las fuerzas de Yellow Honey, el último gran vestigio de la armada del Covenant. Aunque los Yellow Honey superaban en número a los Anguilis, no eran rival para el conocimiento en guerra navales de los segundos, y la flota de retribución acabó con ellos en un santiamén. Entretanto, el jefe maestro y el inquisidor fueron enviados a la superficie del Arca, acompañados por fuerzas terrestres de la nave Forward Unto Dawn, encabezadas por la comandante Miranda Kiss y el sargento Avery Johnson. Valiéndose de una de las habitaciones de mapas del Arca y con ayuda de 343 Guild Park, cuyos intereses se habían alineado con los de los humanos, el jefe maestro y el inquisidor dieron con la ubicación del Profeta de la Verdad. Pero durante su intento de evitar que éste activara el Halo, la ciudad de Gran Caridad infestada por el Flood arribó y se estrelló en la superficie del Arca. El parásito quedó libre. Bien, Profeta. Llegó. Agárrense por el impacto.
dado a que el Griffin compartía de nuevo metas con el jefe maestro y el Inquisidor. Este los ayudó a evitar que el gran profeta de la verdad detonara los anillos. No disparen, escuchen. Dejen que los lleve a salvo hasta el enemigo. Solo ustedes pueden parar lo que él inició. Detén los anillos. Salva al resto. Inquisidor, puedes verlo. El momento de la salvación va a llegar. No durará. Tu casta jamás creyó en la promesa de los anillos. Mentiras para los débiles, varos para los desorientados. Obtendré mi venganza sobre un profeta, no sobre una plaga. Mis pies marcan. El líder Covenant murió finalmente a manos del Inquisidor. Pagó por los engaños y muertes, producto de su maquinaria, pero sucedió luego de que el profeta de la verdad acabara con la vida de la comandante Keys. Cuando por fin se eliminó la amenaza que representaba el Covenant, el Greyman se volvió en contra de los humanos, se regodeó sobre su victoria y se preparó para liberar el parásito Flood en la galaxia una vez más. Mi peligro debe ser silenciado. Ahora mismo, pero tenía mis esperanzas. ¿Qué vas a hacer? Encenderlo. Entonces estamos de acuerdo. Sin embargo, oculto en los fuegos profundos del arca, la instalación había armado otro Halo con la intención de reemplazar al que el jefe maestro había destruido meses antes. Como era la única forma de detener al parásito, el jefe y el Inquisidor se dirigieron a los escombros de Gran Caridad. Me encontraste. El jefe y el Inquisidor se abrieron por un paso en el interior infestado y encontraron por fin a Cortana y la llave para detener al Flood. Pero tengo muchos problemas en mi interior. Cosas fuera de lugar. Cortana aún tenía el índice de activación de Alpha Halo bajo su protección. Luego de robarlo meses atrás, detonarán el Halo tan lejos de la galaxia, les permitiría destruir al Flood ahí mismo, sin correr el riesgo de dañar la vida consciente en la Vía Láctea. Me alegro de verte, jefe. Vaya suerte que tengo. ¿Todavía lo tienes? El índice de activación del primer anillo Halo. Un pequeño souvenir que me quedé solo por si acaso. ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso a tiros. Complicar las cosas un poco. Mantén agachada la cabeza. Ahora somos dos. ¿Recuerdas? Con el índice en su poder, el jefe maestro y el Inquisidor se dirigieron juntos a la sala del control de la recién forjada instalación Halo, junto al sargento Avery Johnson. Esta es nuestra lucha, y debo ver su conclusión. Johnson, ¿tienes la fragata? Sí, señora. Aterrizaré tan cerca de la sala de control como pueda. A salvo es mejor que cerca, sargento mayor. Recibido. Estupendo. ¡Sí! ¿De verdad?
Sin embargo, cuando llegó la hora de activarlo, 343 Guild Spark se negó a detonar la instalación de forma prematura, pues en este estado inconcluso la activación seguro destruiría la superestructura Halo. Debido a la gravedad de la amenaza del Flood, Johnson intentó activar el anillo de forma inmediata, pero Spark se lo impidió. ¡Inaceptable! ¡Absolutamente inaceptable! ¡El protocolo indica que hay que actuar! El jefe logró destruir a 343 Guild Spark y activar el anillo. Aunque Johnson falleció, el Spartan y el Inquisidor se las arreglaron para apenas escapar a bordo de la Fogoron to Dawn. El anillo detonó directo hacia el arca y eliminó al Graveman y al Flood. El daño que sufrió el arca desestabilizó el portal en el momento en que la nave lo cruzaba y la partió en dos. La proa de la nave regresó a la Tierra el 23 de diciembre del año 1552 con el Inquisidor a bordo. La popa, en donde viajaba el jefe y Cortana, se perdió durante el colapso del portal y no quedaron registros de su paradero y estado. La activación de Halo de reemplazo aniquiló al Graveman, a la epidemia del Flood y también el resto de las fuerzas del Covenant, lo que significó el fin de la guerra. Sin embargo, el precio no se olvidará con facilidad. Se perdieron incontables vidas durante el conflicto, y al no encontrarse rastros del jefe maestro, se intuyó que el más grande héroe de la raza humana había realizado el último sacrificio. Para nosotros, la tormenta terminó. La guerra acabó. El regreso de la nave Fogoron to Dawn de la ONCC a la Tierra marcó el final de la guerra. El Inquisidor resultó ser el único sobreviviente. El jefe maestro y Cortana desaparecieron cuando el portal del arca colapsó de súbito y partió la nave en dos. Su paradero era un misterio, pero la mayoría pensaba que el jefe maestro había fallecido durante su escape. Cuando el portal colapsó, el inmenso artefacto que lo había generado se cerró de repente y quedó inactivo. La senda al arca, el último refugio de los Forerunners lejos de la Vía Láctea, se había cortado. Gran parte del Covenant había sido destruido en la caída de Gran Caridad ante el Flood. Aquellos que sobrevivieron a las batallas de la Tierra y en el arca, incluso otros conflictos en sitios lejanos, encontraron el camino de vuelta a sus mundos o formaron nuevas alianzas, algunas similares al Covenant. ¡Presente en armas! La gran cantidad de elites que regresaron de la guerra se encontraron con una enorme tensión entre Sanguilis y sus colonias periféricas, cuando se descubrió que los Forerunners no eran deidades, sino más bien una civilización antigua y poderosa. Recuerdo cómo comenzó esta guerra, lo que su raza le hizo a la mía. No, la guerra finalmente terminó el 3 de marzo del año 2553. Tienen mi agradecimiento por quedarse a su lado hasta el final. Es duro pensar que está muerto. Fue muy fácil. Y bien, este ha sido el final de la historia de la guerra humano Covenant. Espero que te haya gustado. Si fue así, regálame un like. Suscríbete a mi canal, tengo muchísimos videos más así y tengo planes de realizar muchísimos más videos así de este estilo en el futuro. Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos si eres fan de Halo. Yo soy Alan, cámara. Llévanos a casa. Jefe, ¿me escuchas? Creí que también te había perdido.
¿Qué pasó? No estoy segura. Cuando Halo disparó, se partió en pedazos. Causó estragos en el arca. El portal no podía mantenerse a sí mismo. Lo cruzamos mientras se colapsaba. Bueno, algunos lo hicimos. Pero lo lograste. Verdad y el Covenant, los Flood, todo terminó. Se acabó. Lanzaré una señal, pero pasará un tiempo antes de que alguien nos encuentre. Quizá años. Te extrañaré. Cuando me necesites, despiértame.